Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. El día de hoy vamos a realizar este diseño de uñas de Super Hamster. Y como siempre, el día 1 de cada mes os traigo la colaboración con el grupo Nailtube. La temática de este mes ha sido los animales, así que os dejo con las fotos de las propuestas de cada una de las chicas. Monse, del canal Jade Nailar Salazar. Jenny, del canal La Jenny 21 Nails. Brenda, del canal Entre Esmaltes. María, del canal Uñas Lapislázuli. Y Carito, del canal Carito Yáñez. Los materiales que vamos a estar utilizando el día de hoy son la placa L017 y 20, la tarjeta scrapper de Barley Monster, dos estampadores, dos tintool, retiracutículas y pinzas. También vamos a estar utilizando esmaltes amarillo, amarillo glitter, negro especial para estampar, esmalte transparente y top coat efecto gel. Y para colorear nuestros stickers vamos a estar utilizando esmaltes azul, rojo, tono hueso, nude y blanco. Para comenzar nuestra manicura, aplicamos dos capas del esmalte amarillo que vamos a utilizar como base para nuestro diseño. A continuación, aplicamos una capa del esmalte glitter que más nos guste. Yo he utilizado esta de 7 que brilla en la oscuridad. Ahora vamos a comenzar a realizar nuestros stickers. Yo voy a recoger el diseño de Hatcher de la placa L017. Una vez recogido nuestro diseño, podemos comenzar a pintarlo. Para comenzar, podemos dibujarle algunas manchas sobre el cuerpo en tono marrón o gris, dependiendo de cómo nos guste. Una vez hayamos realizado las manchas, podemos comenzar a rellenar el diseño de blanco. Y no olvides pintar la capa de tu Super Hamster en color rojo. Dejamos secar un poco y aplicamos una capa de esmalte transparente. Una vez esté completamente seco nuestro sticker, podemos retirarlo y aplicarlo directamente en la uña. Si el esmalte de la uña aún está fresco, podemos aplicarlo directamente. Si está muy seco y el sticker no se queda pegado, podemos aplicar una capa de esmalte transparente a la uña. Podemos retirar la parte sobrante del sticker cortándolo con un retiracutículas. Y a continuación realizamos exactamente los mismos pasos con el siguiente diseño. Y finalmente aplicamos nuestro top coat favorito. El día de hoy yo voy a estar utilizando el efecto gel de Essence. Y ya tenemos lista nuestra manicura. Y recordad que si os ha gustado alguno de los materiales que he utilizado durante el vídeo, os dejaré todos los enlaces y códigos de descuento en la caja de descripción del vídeo. Y eso ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. No os olvidéis de visitar los canales de las otras chicas. Dejadme saber en los comentarios qué os ha parecido el diseño. Like si os ha gustado, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!